Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en terreno desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya el episodio número 88. Y en esta ocasión vamos a irnos hasta Hermosillo para platicar con Misael acerca de la música, acerca del folk, quizá, y quizá también de algunas otras cosas. Misael, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Pues buen día, muy bien, gracias a Dios. Ándale, perfecto, Misael. Oye, mira, fíjate que tu música me la encontré quizá después de haber platicado con Paulo Fuerte, que también es un músico que anda por esos géneros musicales, por esos rumbos en la música. Entonces, por ahí fue la relación de vinculación de cuentas y fue que te encontré en internet, ¿no? Uno siempre vagabondea por ahí y además de lo que se encuentra aquí en el estado, pues se encuentran otras cositas a nivel nacional. Pero cuéntanos, Misael, ¿cómo llegas a la música? ¿Cómo ha sido ese camino y cómo esa relación con la música, digamos, se ha ido transformando más allá de un gusto de querer tocar un instrumento, de disfrutar la música, a querer dedicarte a eso, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido desarrollándose esa relación? Ok, bueno, pues mira, primero que nada, para dar trasfondo, yo tengo 36 años. Entonces, desde los 18, empecé a tocar un poquito, casi casi obligado en una iglesia que asistía. Y más que nada me interesaba porque empezaba un proyecto de una banda de punk. Entonces tenía que saber un poco ahí de música. Y luego me interesé más por enseñar. Entonces empecé a enseñar más que nada música. Siempre me ha gustado la música, la verdad, siempre. Y lo que viene siendo el género folk, hace 10 años que me lo topé ya sabiendo que era folk, ¿no? Y ahí empecé ya tenía algunas composiciones de pura letra, pero no las podía meter en el punk, en el hardcore. Entonces, conozco el género del folk y sigo componiendo. No quiero que se escuche a presunción o algo, pero en este lapso de hace 10 años sí tengo compuestas como unas 100 canciones más o menos, pero apenas el año pasado es que ya me metí, digamos, de lleno, donde empecé a grabar algunas canciones y tener algunas presentaciones. Realmente nunca salí al público. En estos 10 años yo creo que toqué 2 o 3 veces, pero así bien desapercibido porque no me animaba, la verdad, a esto. Que esa cuestión de las canciones, de las obras realizadas, independientemente de la disciplina, te decía que era como una cuestión similar a tener esta cuestión de las notas, ¿no? En tu teléfono, ¿no? Tendrás 1500 notas, pero ya sabes que, no sé, 100, sabes que esas 100 son las que utilizas usualmente, ¿no? Es lo que tú tienes importante ahí, ¿no? Independientemente de que hayan muchísimas más. Y no es por infravalorar las obras que no salen a la luz, ¿no? Sino porque precisamente pues están trabajando o fue un proceso inconcluso y que todavía se va a retomar o que es parte de otro proyecto o que la idea posiblemente todavía no se ha concluido en una cuestión antes de escribir como metafóricamente puede ser. Pero en ese sentido, igual hablabas del folk, ¿no? ¿Qué piensas acerca de crear, vaya, en base a un género? O digamos, porque tú también, aparte de hacer tus propias canciones, pues evidentemente todo el mundo empieza aprendiendo, tocando las canciones de otras personas, de otros artistas, ¿no? Y empezaste con del proyecto de punk. Entonces, pues hay como una bastantita mezcla de todo un poco, pero ¿cómo es que tú decides aterrizar, ¿no? Ahí en el folk. Ok, sí, de hecho eran como contrastes. Por lo general, pues, por ejemplo, como te digo, en la iglesia yo tenía que tocar cada sábado y cada domingo, entonces era estar siempre a la vanguardia de cantos nuevos.
a la misma par componiendo lo que era música de punk y me limitaba de repente a pocos covers. Y con el rollo del folk, como iba haciendo letras, siempre empezaba con unos arpegios, algo, yo le llamo tenue, de hecho, por ahí viene el proyecto, ¿no? Como del lado débil, como que mi lado débil al mismo tiempo buscaba como ese sonido. Y ya empecé pues a ponerle letras, a veces solamente hacía una grabación en el blog de audio, donde decía canción en do. Y va a tratar de un niño que pega a su padre. Entonces yo empezaba a hacer mi círculo, vagabundeaba grabando ciertas voces y ahí lo dejaba. Entonces con el tiempo le fui dando forma, que son de las, dentro de las casi 100 que te digo, las empecé a separar en EPs, en lugar de discos, en EPs, porque dije, con 4 o 5 canciones ya queda plasmado la temática de lo que quiero hablar, ¿no? Sí, pero sí, siempre he escuchado música, muchísima música, ¿no? A tal grado que me terminé dañando los oídos de tantos audífonos. Y ahí me voy también como agarrando influencias para conocer, o sea, uno no lo sabe todo, empiezo a escuchar mucho tipo de música folk, pero casi nada regional, la verdad, casi nada regional. No quiero ser así malinchista. Pero quise irme así más a Gran Bretaña, Inglaterra, Suecia, unas que otras bandas de Estados Unidos, pero que no suenen a country, sino que agarran más el rollo de indie, folk, chill, así como relajado. Spotify me ha ayudado mucho en eso. Perfecto, qué genial esta cuestión de cómo ha ido evolucionando pues el trabajo, ¿no? Sobre la marcha. Y me gustaría también preguntarte, Misael, esta cuestión de cómo es que se sustenta un proyecto musical, porque en realidad, vaya, muy pocas veces se anima uno a querer, sí nos gusta contar el camino que andamos, o que anduvimos en algún momento, pero nos cuesta mucho, por ejemplo, compartir estas cuestiones que nos costaron muchísimo a nosotros aprender. En ese sentido, ¿cómo es que Misael sustenta su proyecto musical a lo largo del tiempo? Y vaya, ¿qué has tenido que hacer? ¿Cuáles son esos retos que tú te has encontrado con eso, ¿no? De desarrollar o de querer tener tu proyecto musical. ¿Cómo has ido manejándolo esto? Fíjate que sí hubo un tiempo donde le estuve batallando bastante, sobre todo porque yo ya, de hecho, el sábado que viene cumplo ya 12 años de casado. Tengo 2 hijos, entonces siempre es como que las prioridades. Fui dejando el proyecto del punk y el hardcore, vendí mis instrumentos, bajos, amplificadores, guitarras, que me encantaban. Entonces, cuando empiezo con lo del folk, pues con una guitarrita, sin tratar de dejar las cosas. También por eso como que no me animaba, porque la verdad nunca he considerado que pueda hacer una carrera de esto. Curiosamente tengo un año donde he empezado a conocer más músicos, más medios, y que van simpatizando con lo que estoy haciendo. Y entonces ya empiezo a hacer ciertas inversiones. Trato de saber muy bien dónde gastar o cómo. O vendo de repente figuritas que fui coleccionando, ahí que tengo, o unos mangas, que ya agarra un valor y yo, pues ni modo, a sacrificarlos. Y ya me voy por una guitarra o algo. Igual yo tengo mi trabajo, ¿no? Parte de mi trabajo, tengo también, ya voy a cumplir 6 años con un negocio que empecé de comida y de repente empiezo a dar clases también particulares. Entonces, cuando ocupo, no sé, un amplificador, digo, no, pues unas clasecitas ahí o algo. O sea, sí, Okay, perfecto. igual con las salidas, ¿no? Pasa lo mismo, que de repente me invitan, me decían que fuera a Guadalajara ahora el 12 de octubre a tocar. Y le digo, mira, la verdad que en noviembre tengo un evento en Mexicali, entonces no puedo hacer más de dos viajes costeados por mí al año, precisamente porque tengo que cubrir gastos también de la familia, pues, ¿no? Ok, perfecto. Me encanta eso que compartes, ¿no? Porque son las vicisitudes, el contexto, ¿no? En el que se desarrolla tu proyecto musical. Y además de eso, pues comentabas
esa parte, ¿no? Quizás si no viva de esto, ¿no? O no esté para siempre con el proyecto, pero en algún momento estás, en algún momento de la historia, pues estás dejando, vaya, pues tus creaciones, ¿no? Muchas cosas que bastante personita no hace o no comparte por esta cuestión de la poca confianza en uno mismo o el miedo, ¿no? A la sociedad, a lo que puedan decir. Y al final de eso, pues compartirlo, hacerlo y demostrar que sí se puede hacer, pues ya es una cuestión, ¿no? De compartir algo, de decir, pues sí se puede, ¿no? En serio. Y me parece muy, muy, muy interesante esto. Y a eso va la siguiente pregunta, Misael. Para ti, ¿qué se necesita para dedicarse a la música? Pues principalmente pasión. Considero que tienes que tener pasión para dedicarte a eso, independientemente si quieras vivir de eso, ¿no? Porque me viene a mí mucho a la mente la canción de Vivo por ella, de Andrea Bocelli, o sea, y habla que vive por la música. Entonces, vivir de la música o para la música no quiere decir que te dé de comer ella, sino que tú no la dejes de alimentar. Tú eres el que la está creando. Ella viene a ti como musa y te está pidiendo salir adelante. Ahorita que mencionabas lo de a veces que uno no lo hace por el qué dirán en la gente, todo eso lo viví de gente muy cercana, de hermanos, familia, que se burlaban de mi voz, de mi temática, del rollo, muchísimo, que no me animé. Estos 10 años así estuve componiendo y componiendo. Pero inclusive en una canción que se llama Hasta que ya no pueda, dice que la fama no la busco, no busco la fama, dice. Hay un mundo dentro de mí que quiere salir en forma de música. Entonces yo soy ese instrumento al cual está llamando la música para que viva. Quiero dividir esa parte, no hago de menos el vivir de la música monetariamente y para comer. Es muy loable para el que lo quiera, pero sea de esa forma, o sea, vivir uno para dedicarle tiempo a la música, componerla y mostrarla, para ambas cosas ocupas pasión, porque es lo que te va a levantar cada vez que vengan esas críticas o esos desánimos, pues. Qué genial, qué chingón esto que compartes, porque en realidad es preciso y es necesario compartirlo, ¿no? No todos los proyectos musicales, no sé, pueden ser Lady Gaga o se pueden llamar Michael Jackson o etcétera, ¿no? Cualquier otro ejemplo que podamos tener como referente, como aspiración, pero definitivamente eso que dices, ¿no? Pasión, porque si tú lo haces siempre pensando en, bueno, pues tal vez si ahorita esto me está dejando porque, no sé, tocar covers es lo que deja en este momento, a pesar de que yo quiera hacer otras cosas, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero dentro, pues, sabes que hay una situación que dice, en vez de estar haciendo esto, prefiero hacerlo otro, ¿no? Y es ahí donde la pasión entra y pues tenemos que hacerle un huequito a la agenda, le tenemos que hacer un huequito en algún día de la semana para poder, pues conectar con eso, ¿no? Porque si uno no conecta con ello, yo creo que se va pudriendo de cierta manera el ser humano, ¿no? Por dentro, espiritualmente, uno se empieza a contaminar, yo creo, ¿no? De tanto que no se sacan las cosas, uno se contamina. Pero bueno, Misael, pasamos a las preguntas finales. ¿Y cuál es tu color favorito? El negro. Ok. ¿Tu animal favorito? El perro. Vale. Lo último que escuchaste. Folk, precisamente ahorita que me estaba bañando, siempre estoy escuchando música. Escucho mucho tipo de música, pero la verdad que sí, mi género favorito es el folk and chill, todo eso me viaja. Ándale, perfecto. Bueno, tenemos una pequeña dinámica para ti, muy breve, en el sentido de que tienes que jerarquizar estos elementos, de la música en función como tú los utilizas, ¿no? O sea, cuando haces una canción, ¿cómo piensas estos elementos en cierto orden, ¿no? Te los comparto. Es melodía, tono, ritmo, armonía, letra. Y si quieres agregar algún otro que no está por ahí, pero lo ves preciso.
lo agregas, ¿no? Jerarquiza cuál necesitas más y cuál necesitas menos. Compártenos. Yo creo que una armonía, eso es lo principal para mí. Soy de los que compone con la música primero. Empiezo a encontrar una armonía, luego busco el tono que sea adecuado porque conozco mi gama de voz. Y ya después entro con la letra, me gusta lo que es la letra, para en base a eso poder estructurar. Y ya dejo lo que es la melodía, porque puedo hacer letra casi casi sin melodía y sin ritmo, y para desfogar lo que hay en mí, ¿no? Y ya que tengo la letra, ya empiezo a buscar como la melodía y el ritmo, y en base a eso se va modificando la letra sin que pierda el sentido primario. O sea, puedo quitar palabras para que puedan acomodarse al momento de cantarlas en el ensamble, pero que no afecte en nada lo que quiero transmitir en esa canción. Qué padrísimo, ¿eh? Qué genial esta manera en la que, vaya, pues destilas el proceso artístico de tus creaciones. Y ahora antes de irnos a despedir, compártenos, por favor, Misael, siempre le ponemos como recomendación, pero algún último mensaje, último comentario que quieras dejar aquí en el podcast, puede ser alguna recomendación muy banal, ¿no? Como de vean esta película, les recomiendo este libro. O algo más profundo, ¿no? De cumplan esos objetivos que tienen. Yo le luché de bastante para hacer esto que tengo, independientemente de que crean que sea mucho o poco, pues esto es lo que yo hago, ¿no? Y esto es lo que también se muestra al final de cuentas en cada episodio. Esto es muy, muy claro, pero pues no hay que obviarlo de cierta manera, ¿no? Pero bueno, compártenos algo, Misael. Pues animarlos a que si tienen una pasión, un sueño, es hacer deporte, un emprendimiento o música, lo que es arte, pues que no se desanimen. Principalmente, háganlo para ustedes. Eso es muy importante. No se traicionen para que a otros les guste. A ustedes les tiene que gustar. Háganlo, esfuércense. Si nadie más lo valora, no importa. Es para ustedes. Si es que tienen esa pasión, y se nota en el tiempo que le dedican, porque hay muchos artistas, pintores, músicos que no agarran sus instrumentos más que cuando están comprometidos para un evento o algo. Para mí, el instrumento es mi acompañante, pues casi casi como un amante que ahí está presente. Entonces, tengo que quedar yo bien conmigo mismo, me tiene que gustar. Les confieso que sí he hecho dos canciones que era como para agradar y encajar en cierto evento, pero dije, no, no, yo no soy ahí, prefiero no aceptar ese tipo de eventos porque ese no soy yo. Entonces, no se traicionen, luchen, esfuércense para ustedes y por ustedes mismos, independientemente que tengan reacciones, like, una vista, ninguna vista, no importa, eso es para ustedes. Perfecto, qué recomendación, mensaje tan más chido. En realidad es un mensaje que siempre tratamos de hacer eco en este episodio, ¿no? Siempre intentarlo, siempre tratar de hacer lo mejor que se puede, y bueno, compartirlo, ¿no? Para ver el resultado con uno mismo principalmente y posterior, pues, con la sociedad, ¿no? Pero primero, ¿cómo me siento yo al compartir eso? Ahora, antes de despedirnos, Misael, compártenos cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrar cada actividad que tú realizas, cada canción que vaya saliendo, dónde podemos escucharlas. Cuéntanos. Ok, pues estoy más activo en Instagram, aunque está ligado a la página de Facebook, que es Misael Tenue, así pegado, pero la palabra Misael lleva una H en medio de la S y la, así como Misael Tenue. Y todo lo subo tanto a Bandcamp como a Spotify. Acabo de subir ahora en septiembre un EP. Hay como tres, cuatro sencillos. Y hace 2 semanas acabo de empezar a ya a grabar el disco que quiero que salga el año que viene. Es el único disco que pienso sacar. Ya lo demás es puro EP, el cual este disco va a tener 14 canciones. Ahorita llevo dos grabadas. Y pues quiero dejar muy plasmado ahí, pues, adelanto que se va a llamar simplemente Tenue,
quiero dejar bien plasmado lo que es eso, lo que soy yo, lo que es tenue, porque si ya no tengo oportunidad más adelante de seguir, pues de perdida dejar eso y que trascienda para mí, quizás para mis hijos o para alguien más que simpatice, que diga, yo me identifico con ese viejo. Ándale, pues qué padrísimo y desde Faro Austral pues deseamos mucho éxito y mucha muy buena energía para todo lo que vaya saliendo desde tu proyecto musical y bueno, hay que darle, ¿no? Con todo a lo que venga y tratar de llevar la agenda por ahí, nivelándola, ¿no? Entre todas las cosas que haces, Misael, porque definitivamente el proyecto es muy bueno y no es que te condenemos a seguir para siempre con él, pero sí es muy buen el proyecto y tanto que aquí estamos platicando acerca de él. Y bueno, muchísimas Gracias. gracias, Misael, por todo lo que compartes aquí. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Sigamos a Misael en sus redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Ándale, perfecto. Permíteme, voy a detener la grabación.